Elías Núñez, eres asistente del entrenador Jorge Pérez. Tenemos la información de que el ejemplar Jade Master no va a participar en el clásico José de Diego este domingo. ¿Qué sucedió? ¿Qué provoca que el ejemplar no participe en el evento? Buen día, yo, y buen día a la fanaticada hípica. Bueno, el caballo después de la carrera de práctica surgieron unos percances con él. Es bregable, el caballo anda bien, pero no nos vamos a tomar el riesgo de correrlo en el evento y no ver acción este domingo. ¿Esos problemas tienen que ver con el hecho de que cuando ya el caballo estaba listo para arrancar en la carrera de práctica en la que él briseó hace poco más de una semana, hubo una falsa salida, el caballo abrió las compuertas delanteras y aparentemente sufrió un golpe en ese momento, ¿no? Sí, alegadamente pues, entendemos que fue ahí donde viene el percance que ocurrió con él. La situación no es de gravedad, para que el público fanático de Jade Master entienda, no es grave, pero... Según nos ha manifestado el entrenador fuera de cámara, es una situación que, como tú mencionas, es bregable y que para salvaguardar los mejores intereses del ejemplar en términos físicos, pues se ha decidido no participar en el evento. Sí, eso es así, Joe. Entendemos que este es un buen caballo y que le vemos un futuro todavía aquí, corriendo en buenas carreras aún. Y pues vamos a guardar el caballo para futuros compromisos. Una pena, porque realmente la participación de este caballo Jade Master en el clásico pues daba un poco de más brillo al evento por la calidad del ejemplar, un ganador clásico también ya en Puerto Rico. Sí, eso es un buen caballo y creo que la competencia iba a estar buena la carrera y entendemos que pues lamentamos lo sucedido con él y pues éxito a los demás y que ganen mejor. Que salga todo bien con Jade Master, Elías, y muchas gracias por esta intervención. Muchas gracias, Joe, y saludos a la fanática de IP.